Buenas familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog en este canal. Aquí estamos. Saluda y Kaeli. Hola. Hola amigos. Matías. Aquí estamos. Hoy es martes 24 de julio. Estamos afuera de las escuelas de las niñas porque ya se acerca el día de back to school. Entonces andamos viendo si las registramos, pero venimos un poquito tarde y está cerrada la oficina. Entonces se nos está haciendo muy cortito porque ya van a empezar la escuela y nosotros todavía no las hemos registrado a la escuela. I'm not in school, I'm going to school now. Yeah. Ojalá que Isla ya va a poder empezar la escuela porque la Isla, el cumpleaños está bien tonto como lo hacen. Es septiembre 3 y es su cumpleaños es septiembre 3 y el corte para empezar el kinder es septiembre 2. Entonces por un día no puede empezar ella el kinder. Pero aquí estamos. No se olviden de suscribirse, comentar y darle like y sigamos con este día. Torero, ¿qué? ¿Quieres? Vamos a hacer un challenge. Se llama The Katsu con Cacahuate Challenge. A ver cómo sabe, ¿eh? El sabor de la katsu está muy fuerte. Le pone el sabor al cacahuate. Pues sabe un poco raro, como comida china. What are you gonna try, Kylie? Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog en este canal. El día de hoy es feliz viernes, primero feliz viernes, pero ahorita son las 8 y 27 de la mañana y hoy voy rumbo al dentista con Kaeli porque necesitamos que le chequen un diente que tienen aquí, que tiene aquí adelante, el de adelante, porque Kaeli cuando estaba chiquita le pusieron dientes como de metal adelante y ahorita que ya está en la edad que se le están cayendo los dientes, este diente de aquí ya lo tiene flojito, pero no lo podemos quitar nosotros solas, no nosotros pues, yo la barba, y está muy difícil para que se le caiga y ya le salió el diente de aquí al lado y como que ese diente le está
bloqueando el lugar y no estoy dejando que el diente crezca. Entonces la llevo rumbo al dentista el día de hoy. Ojalá que sí se lo puedan quitar, porque siempre dicen ellos que, oh, que ella se lo esté moviendo y que se le va a caer solo y todo eso, pero yo quiero ver si, a ver si se lo quitan ellos, porque nosotros no podemos, ella no puede, entonces a ver si se lo pueden hacer. Entonces sí, vamos para el dentista. Estoy súper cansada porque me tengo que levantar en las mañanas con Matías, pero esto es importante de hacer, entonces estoy echando muchas ganas. Me puse un poquito de maquillaje para taparme las ojeras, pero sí, hoy a lo mejor hoy me corto el cabello. Mi cabello está súper súper largo, ya me pasa de las boobies, pero ya he tenido mi cabello largo por más de 3 años. Yo creo que la última vez que me lo corté, corté súper cortito, fue cuando estaba embarazada de Isa. Entonces ya es más de 3 años que me lo corto el cabello. Me gusta el cabello largo, pero yo soy el tipo de la persona que no me hago nada en el cabello, solo me lo estiro o me lo dejo así como naturalmente cuando salgo de bañar y se seca solo, así me lo dejo. Entonces estoy pensando en cortármelo un poquito más cortito, porque se me mete en el güey cuando estoy con Matías o me lo jala y todo eso. Pero a lo mejor hoy me lo corto el cabello. Pero sí, vámonos al dentista, porque si sigo hablando nos vamos a llegar tarde. Y sí, no se olviden de suscribirse, darle like, comentar, compartir toda esa onda. Ayúdenos a que nuestros videos tengan más views, porque eso nos ayuda a nosotros para que otras personas vean nuestros videos, los views y los likes. Entonces ayúdenos con una manito para arriba y que Diosito me los bendiga y que tengan un bonito viernes y empecemos este vlog. Bye. Ok, familia Spanglish, acabamos de llegar a la casa y salimos del dentista. Solo les grabé un poquito porque me da como vergüenza grabar cuando llevo a las niñas al hospital o al dentista. Pero para el 6 de agosto y Kaeli le van a sacar los dos dientes de adelante, porque los dos dientes de adelante son de metal. Entonces dicen, espérense, les voy a enseñar. Ven, Kaeli, enséñales tus dientes. Ok, como ven aquí los dientes de Kaeli, estos dos, ven cómo este se está saliendo. Nosotros hemos tratado de hacer, hemos tratado de hacer todo lo posible, todo lo que nosotros podemos para quitarle ese diente y no podemos. Entonces el dentista dijo que se los van a sacar, porque los dos de ya vienen sus dientes verdaderos y los de al lado le están saliendo. Entonces como que esos dientes no están dejando que los dientes crezcan bien o rectos, se los está separando. Entonces dice que cuando esté más grande va a ocupar braces o frenos, no sé cómo le dicen. Y también tiene una muela que le paró de crecer, entonces dicen que la van a estar viendo, si no también va a ocupar braces, pero yo sé que los va a ocupar ella. Entonces para el 6 de agosto se los quitan, gracias a Dios. Era el 6 de agosto o octubre, no dije, no, yo ya quiero que se los saque porque no quiero que empiece la escuela así, con esos dientes así. Yeah, I'm gonna go pero sí, to school like that. Todo salió bien. Entonces para el 6 de agosto ya no va a tener dientes y va a estar chintana la Kaeli. Va a estar chintana, así decimos nosotros los nicaragüenses. Chintana. Chintana. Oh, yo creo que no se me va a hacer lo del corte del pelo el día de hoy.
a ver cuándo voy que me lo corten, pero yo creo que el día de hoy no se me va a hacer lo del corte del pelo. Pero sí, sigamos con este día tan caluroso. Son como las 10 y yo creo que ya está como que a 90 y algo grados afuera. Está caliente. Ok, sigamos con el día. Bye. Hi guys. Hola familia de internet. We are at the... Yeah, we're at Great America. Okay, and we're walking to the water right now, and then there's my mommy. Hola. And we'll see you when we're in the water. Bye. Excited, Kaeli? Yeah. Y ahí viene la Pita. Pita, you excited? Yeah. Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog el día de hoy. Hoy andamos en otra aventura. Aquí andamos en un parque de agua en Great America. Si los que son de la área de la bahía saben de Great America. Entonces andamos aquí, yo estoy aquí sentada con Matillitas porque no se puede meter en el agua y las niñas andan ahí en el agua con mis hermanas. Pero miren a mi hunky hunk, mírenlo, dile hi, hola, dile hola, hi. Pero sí, no se olviden de suscribirse, comentar y darle like. Sigamos con este. Bonito, bonito el baby. Dale besito. Dale unos besitos. Oh, oh. Oh, oh. What did you do? Oh, oh. Dale besito. Dale unos besitos. Ah, yay!